Se trata de una embarcación de carga, la cual es de origen liberiano. Las alertas se encendieron desde el momento que el buque anunció que uno de sus tripulantes había fallecido al interior. Esto hizo que los encargados de la nave soliciten acoderar en Pozorja, provincia del Guayas. El director nacional del EQ911, Juan Zapata, nos contó que ya se llevan a cabo los protocolos respectivos para la verificación de casos COVID entre los tripulantes. También tenemos un tripulante, también de origen filipino, que lastimosamente ha fallecido, y tenemos 17 tripulantes, de los cuales 3 son sintomáticos y 14 son asintomáticos. El levantamiento del cadáver se ha realizado con todas las medidas de bioseguridad por las instituciones correspondientes, Brigada del Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía y obviamente la Policía Nacional. De ahí que los resultados de las pruebas que se les lleve a cabo a los miembros de esta embarcación se darán a conocer en las próximas horas. Lo que buscan es darle el tratamiento adecuado. No podemos hablar en este momento de una confirmación COVID hasta que no tengamos los resultados de las pruebas PCR. Ajá. Lo único que se nos ha indicado es que tenemos 3 sintomáticos, es decir, presentan síntomas de un posible COVID, pero ajá, hablar de COVID será cuando la prueba nos determine que es un caso positivo. Este sería otro buque que tiene una situación similar, pues en el mes de mayo también ocurrió algo muy parecido, pero con una embarcación de Singapur. Y es que el resultado da positivo, ya sea en el caso de la persona fallecida o de los tripulantes. Si el resultado da positivo, el protocolo determina 14 días de aislamiento. Si fuese el caso que no den positivos, pues obviamente pueden continuar con la ruta, ¿no? Informó Julio.